nuevamente tanto tiempo. Bueno, espero que estén bien. Vamos a hacer trabajitos con las cosas que tengamos en nuestra casa. O sea, en espacio reducido, seguramente. Muchos de nosotros no tenemos mucho lugar como para hacer trote o caminar largamente. Así que bueno, vamos a tratar de adaptar este momento para que no pierdan de hacer actividad física. Vamos a utilizar el secador. Todo el mundo tiene secador, tiene una escoba, todo el mundo tiene unas latas de conserva. Hoy le toca el turno al secador. Atención, prestad atención. Lo ponemos en el piso. ¿Sí? En el piso. Ahí son todos. Para que me saco la campera porque está medio calurosón el tema. Ya. Marcha. Secador. Pierna derecha. ¿Sí? Paso. Siempre a derecha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Va. Como estuvieras bailando. Pensate algo lindo. Agrega un bracito si querés. Un poquito más. Uno más. Siempre por arriba del secador, ¿eh? No lo pises. Toca. Toco. Toco. Usame los brazos. Vamos. Ahí van mis amigos. Y empuja un poquito. Eso. Muy bien, marcha. Tomo el secador. Pisa adelante. Derecho, izquierdo. Un poquito más. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, muy bien. Otra vez en el suelo. Marcha. Ahora, la izquierda. Vamos. ¡Ja! Pasa por arriba. Un poquito más. Agrega brazos a altura del pecho si quieres. Mira, va. Con el pechito. Un poquito más. Uno más. Y un poquito hacia la derecha, desplazás. Ja. Y empujá. Marcha. Agarra secador. Trabajo de piernas, punta de pies abajo, hacia afuera. Chiquitito. 5, 4, 3, 2, chiquito. Eso, cuenta 5 conmigo. 5, 4, 3, 2, marcha. Hombro arriba. Cuatro más, 3, 2, y me vengo bailando con el negrito acá. Va. Vamos.